as we prepare ourselves for another year of Christmas. Many of us are worried about the pandemic. We may be worried about what will happen next or what will happen moving on. But we have to remember that something really special is coming this Christmas, and that is the birth of Jesus Christ. Us as a Catholic community, we have to remember that it is one of the most special things of Christmas. We want to be able to spend time with our family members, and we will be able to do that with your help, Jesus. For this reason, we want to say a prayer for everyone who is suffering and everything goes well in the year of 2021. So, here we go. Dear God, as we await another year, we ask you to bring us joy and guide us where you need it to be. Help everyone who is going through hard times and everyone who is suffering the most right now. Help us with our family members, friends, and everyone else who doesn't have shelter right now. We await for the next year and that the pandemic may end soon as well so we can gather with our family or friends. Help us remember the joy of Christmas Day and not just the presents. Amen. Mientras nos preparamos para otro año de Navidad, muchos de nosotros estamos preocupados por la pandemia. Es posible que estemos preocupados por lo que sucederá a continuación o lo que sucederá en el futuro. Pero tenemos que recordar que algo realmente especial se acerca esta Navidad y ese es el nacimiento de Jesucristo. Nosotros como comunidad católica debemos recordar que es una de las cosas especiales de Navidad. Queremos poder pasar tiempo con los miembros de nuestra familia y podemos hacerlo con tu ayuda. Por eso queremos hacer una oración por todos los que están sufriendo y que todo vaya bien en el año 2021. Ok, entonces. Querido Dios, mientras esperamos un año más, te pedimos que nos traigas alegría y nos guíen hacia donde debemos estar. Ayuda a todos los que están pasando por momentos difíciles y a todos los que más estén sufriendo en este momento. Ayúdanos con los miembros de nuestras familias, amigos y todos los demás que no tienen refugio en este momento. Esperamos el próximo año y que la pandemia pueda terminar pronto también para que podamos pasar el rato con nuestra familia y amigos. Ayúdanos a recordar la alegría del día de la Navidad. Y no solamente los regalos. Amén.